día de hoy vamos a estar haciendo unas almíbares y un caramelo para posteriormente hacer unos deliciosos frappés. Y pues el día de hoy les voy a estar compartiendo lo que es el almíbar de café, el caramelo para los frappés y la nieve rústica, que esa es la que nos ayuda a que el frappé pues también quede súper súper rico. Este es tipo rústico, chicas, obviamente, es como yo lo hacía en mi cafetería. Hacíamos la nieve desde cero, los almíbares, los caramelos y pues posteriormente ya preparábamos la bebida frappé. Así que les voy a estar compartiendo desde cero para que les queden unos frappés súper deliciosos, bien sea para venta o para que consientan a su familia. Y pues posteriormente de ahí ya se parte a hacer la bebida, que se conoce como el delicioso frappé y refrescante frappé. Que para ahorita ya estas época, pues ya va a empezar el calorcito, el veranito. Entonces pues ya se nos va a antojar algo fresquecito, algo que nos refresque un poquito. Ya no tanto el chocolatito, el atolito, sino que más bien una bebida más fría, más refrescante. Y pues les voy a compartir la receta. Y bien, chicas, de ingredientes vamos a necesitar para nuestro caramelo 4 cucharadas de agua, 1 taza de azúcar, 2 cucharadas de miel de maple o miel de abeja o de bebé, la que tengan en casa, lo que puedan conseguir está bien, 1 pizca de sal, 1 taza de crema para batir, no batida, y 2 cucharadas de vainilla. Bien, chicas, no se me grabó el clip, pero aquí ya tengo mi taza de azúcar, mi pizca de sal, mis 2 cucharadas de miel y 4 cucharadas de agua. Voy a poner en la estufa a fuego medio. Si tu estufa es de gas, si te sale la llamita así de lumbre, a fuego medio está bien. Yo lo voy a poner, la mía es eléctrica, así que lo voy a poner a fuego de 4 para que esté un poquito más rápido, porque esta calienta muchísimo menos que la estufa de llama de gas, entonces sí, es un poquito más lentita. Y lo voy a dejar ahí sin mover absolutamente nada hasta que ya empiece a tomar color el caramelo, a burbujear y todo. Que se deshaga por completo el azúcar y se empiece como a quemar un poquito. Y entonces ya, es que ya está listo. Ahorita les voy a mostrar el punto que queda. Bien, chicas, ahora vamos a hacer un almíbar de café, que también se necesita para nuestros frappés. Ahorita aquí ya miren, está. Todavía le falta poquito a nuestro caramelo. Y mientras vamos a poner nuestro almíbar de café, voy a colocar en otra ollita un cuarto de taza de azúcar, un cuarto de taza de café, de ese del Nescafé, de la marca que tú conozcas, que sea café así, soluble. Y voy a poner media taza de agua. Con cuidado que no me le caiga al otro porque armo un escándalo aquí, chicas. Y lo voy a remover, que se disuelva bien, bien, todo junto. Y voy a prender y dejar hervir. Dejar que el azúcar se disuelva, que quede bien como almibitar, así bien disuelta el azúcar y bien disuelto todo con el azúcar. Ahí voy a dejar prendido, fuego alto, solo hay que estarlo cuidando hasta que hierva y el azúcar esté totalmente disuelta. Este es almíbar de café para nuestros frappés también. Y pues aquí estamos esperando que esté el caramelo. Aún no le falta, no se le ven grumitos de azúcar. Bien, aquí ya está nuestro almíbar de café, vean, ya hirvió, ya se disolvió el azúcar y está súper súper oscurito y huele súper rico a mi cocina. Lo voy a apagar y lo voy a dejar enfriar por un ladito. El almíbar de café es muchísimo más rápido que el caramelo. El caramelo, si aún vean, le falta poquito, poquitito, poquitito le falta. Recuerden que el caramelo solo hay que, antes de ponerlo a fuego, hay que disolver todo con una cucharita y dejar sin seguir moviendo, dejar ahí que caliente, que hierva, que el azúcar se disuelva, sin tocar absolutamente ya nada el caramelo, dejarlo ahí solito, solito, que empiece a burbujear y a hacerse solito. Bien, chicas, ya que mi caramelo ya está así, vean, ya bien quemadito, vean el color cristalizado y dorado que agarró. No sé si alcancen a notar en la cámara. Ya que está así, voy a agregar ahora sí, voy a quitar el fuego. Y voy a agregar mi crema. Despacito. Despacito. Voy a agregar y voy a batir suavecito. Despacito porque. Bato bastante de cuaje. Vamos a batir bien, 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 bien. Antes de que empiece a cortar el caramelo para que queden
súper, súper caliente, chicas. Está súper, súper caliente. Se me atreve a esperar las orillas. Y batir súper, súper bien. Y voy a agregar aquí también mi cucharada de vainilla en este punto. Voy a batirla. Listo, vean, así queda ya mi caramelo. Lo voy a guardar en un recipiente de vidrio. Lo único que haces es que compras un frasquito de estos con tapa de vidrio o un frasquito que tengas del café, del, no sé, el nortomate, cualquier frasquito de vidrio, cualquier frasquito que hayas desocupado, solo pones a hervirlo y ya que está hirviendo, lo quitas del agua y lo dejas secar y ya agregas, y lo secas perfectamente, que no tenga absolutamente nada de agua, y ahí agregamos nuestro caramelo. Para que te dure más, lo voy a dejar destapado, que sea, para que el caramelo nos dure más, lo podemos conservar en el refrigerador tapado. Y ya nada más cuando lo vayan a usar, lo sacan una media horita antes y lo ponen en una charolita con agua tibia y pues se alcanza a aflojar de nuevo. Eso es para que te dure mucho más tu caramelo, pues no tengas que estar haciendo cada rato. Y pues ahora vamos a pasar a hacer el helado rústico para nuestros frappés, chicas. Bien, chicas, para nuestro helado rústico yo ya tengo aquí medio litro de leche. Voy a poner media varita de canela sintera. Y una taza de azúcar normal de la que usamos en casa. Y voy a dejar que hierva. Voy a necesitar también 2 cucharaditas de vainilla, pero eso es ya que hierva. Y una taza de whipping cream o crema para batir, no montada. Y esto se lo vamos a colocar ya que nuestra azúcar se haya disuelto en la leche, la canela haya soltado todo su juguito. Al hervir la leche con la canela, pues suelta todo su juguito. Ya que eso pase, ya le vamos a integrar estos 2 ingredientes más. Y pues vamos a batir un poquito. Y así, chicas, estar batiendo porque ustedes saben que la leche se puede pegar y quemar. Entonces, esta sí hay que estarle constantemente checando y batiendo, checando y batiendo. Bien, chicas, ya que esto emulsionó perfectamente bien el azúcar, ya el olor a canela se distribuyó bien en la leche. Voy a sacar la rejita de canela. Y voy a apagar el fuego. Voy a colocar la vainilla. Dos cucharaditas de la pequeña. Y voy a batir perfectamente, voy a retirar de la azúcar. Voy a batir, 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 batir. Y vamos a dejar enfriar hasta que mi leche esté totalmente fría. Voy a incorporar ahora sí la crema para batir no montada. Yo voy a estar utilizando este contenedor que es de la marca Ziploc, pero en México yo utilizaba un contenedor que es de Topper, que es especialmente para congelar, y ese yo siento como que le da una consistencia más rica a la nieve, porque pues es especialmente para congelar, no se te quebra, no tiene ningún problema, porque hay varios contenedores de plástico que en el congelador se quebran, o como los contenedores de como ollitas o cosas así se abomban con lo frío, se abomban al congelar. Entonces yo utilizaré este, a ver cómo nos va, pero yo utilizaba esos de Topper. Si los encuentro, se los voy a dejar en una fotito al final del video, para que, o después de este clip, para que ustedes sepan de qué contenedor les hablo. Y todo el tiempo utilicé esos. Así el contenedor más grande, que era de 4 litros y medio, me parece, o 4 litros, no te acuerdo bien. Y me aguantaba hacia 3 contenedores y me aguantaban toda la semana perfectamente bien. Y pues ya después, entrando la semana de los lunes, era cuando me ponía otra vez a rellenar de nuevo todo, a hacer de nuevo lo que era almíbar, lo que era el almíbar de café, lo que era el caramelo, lo que era la nieve, a rellenar todo, todo lo que hiciera falta para los frappés. Bien, chicas, ya está. Así
queda nuestra leche ya con la azúcar y hirviendo la canela y la vainilla colocada. Ahora voy a colocar mi taza de crema para batir, obvio sin montar. Y la voy a incorporar. Perfectamente a mi leche. Esto me ayuda a que quede un poquito más cremosita. La crema para batir ayuda a que quede más cremosita la nieve. Y bien, chicas, ya coloqué aquí la whipped cream. Esta nieve la pueden cambiar de sabor o pueden colocarle también chocomil de fresa. También le da sabor a fresa, o dejarla así sabor vainilla, o pueden moler en el paso de la whipped cream. En vez de agregar la whipped cream directo, se pone en la licuadora la whipped cream con fruta de tu antojo, bien sea piña, bien sea fresa, frambuesa, ¿qué otra cosa le ponemos? Banana, cualquier otra fruta que se te antoje a ti, mango. Se licuas la taza de crema con media taza de fruta. Y la agregas ya junto a la leche, así como agregué la pura crema. Yo como la voy a usar para todos los sabores de frappé, entonces por eso la hago así, solo de vainilla, para que me sirva para cualquier sabor que yo haga de frappé, pues me va a servir porque es neutra, se puede decir. Pero igual si tú la quieres para consumo la nieve en tu casa, pues solo agrégale así a la taza de crema, la pones en la licuadora, le agregas media taza de fruta de tu gusto y la mueles y la agregas como agregué yo la crema después, el puré con la crema. Y pues ya te queda una deliciosa nieve rústica. Y ahora la voy a colocar en mi recipiente. Y la voy a llevar a congelar ya así tapadita. Obvio yo les estuve dando la receta en una mínima cantidad. Porque pues eso lo haré una vez aquí para nosotros. Pero pues ya si tú quieres hacer para la venta o si tú piensas tener de diario ahí en casa, pues hazla en litros. Yo aquí hice solo medio litro de leche, entonces ya tú puedes duplicar la receta a 1 litro, a 3 litros, 4 litros, lo que tú necesites. Y solo duplica y te sale perfecta también. Así que chicas, estas fueron nuestras recetas por el día de hoy. Nuestro helado rústico para nuestros frappés, nuestro almíbar de café y el caramelo para los frappés. El próximo video, obviamente, pues ya saben de qué va a tratar. Vamos a hacer nuestros frappés, nuestros deliciosos frappés. Vamos a hacerlo de diferentes sabores, así que no se pierdan el próximo video para que decirles cómo utilizar todas estas recetitas que elaboramos el día de hoy. Y como les digo, esta forma de hacer frappés rústicos te sirve bien sea para solo tu casa y consentir a tu familia, o si gustas montar tu propio negocio de frappés. Yo estas recetas eran las que utilizaba en mi cafetería y súper vendidas, ¿eh? Y pues así tú vas a elaborar un producto bastante económico y también natural, porque no tiene conservadores ni alguna otra sustancia para que se conserve más el producto, y vas a ganarle un margen bastante buena ganancia. Porque si tú vas al mercado y compras, no sé, hay diferentes marcas de caramelo, hay diferentes marcas de helado, pero ya todas esas nieves ya traen otros conservadores, traen otros químicos. En cambio, si tú los haces, te sale bastante económico y pues te conviene bastante mejor, porque ahorita la mayoría de la gente busca cosas más naturales, más de casa. Entonces yo por eso los llamo frappés rústicos, porque son hechos en casa desde cero, desde lo que es helado, su almíbar, todo lo que lleva. Obvio ya hay frappés que pues se combinan con otros como productos, como el de Oreo, pues ya lleva las galletitas. Pero ya no es lo mismo que lleve todo el producto desde cero a que lleve un solo producto ya que sea pues de fábrica. Así que chicas, espero les haya gustado el video del día de hoy. Las recetitas también espero les guste y las pongan en práctica. Bueno chicas, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado las recetas. Y ya sabes, si te gustó no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir con quien tú crees que le puedan interesar nuestras deliciosas dulzuras. No olvides también unirte a nuestro grupo de repostería. Aquí abajito va a estar el link directo al grupo. Nuestra página en Facebook, ya saben, las dulzuras de Andy. En Instagram también nos encuentras como las dulzuras de Andy. Y pues el grupo de repostería, que es las dulzuras de Andy. Así que ahí vas a estar encontrando muchísimas más recetas escritas, económicas, como siempre ustedes saben, y que te van a ayudar a emprender tu propio negocio. Son recetas que yo ya he puesto en práctica, que yo tenía de postres en mi pastelería, en mi cafetería. Así que pues no le vas a errar. Son recetas deliciosas y vendibles. Pues ya aquí en
lo que es el grupo Facebook, la página de Facebook y el canal, yo te he estado compartiendo y te seguiré compartiendo muchísimas más recetas que tengo, que pues te pueden ayudar a emprender ya tu negocio desde casa, o si tú deseas ya poner un localito o algo como pues para venta. Estas recetas para frappés son súper rentables, chicas. Tú ya haces unos 3, 4 pastelitos, unas galletitas, unos cupcakes, y pones tus ventas de frappés. Puedes extenderla a diferentes sabores. Yo tenía, con estas bases de frappé, puedes hacer muchísimas, muchísimas diferentes sabores de frappé, chicas. Yo tenía a la venta el sabor mazapán, moca, Oreo, calúa, Nutella, rompope, caramelo, coco y vainilla. Los que más se vendían era el de Nutella, el de calúa, el de moca, ese era súper, súper vendible, el de Oreo, el mazapán. Eran los sabores que más se vendían. Bastante rentables esos sabores y facilísimos de hacer, chicas. Súper, súper fácil. Así que, pues, ya tenemos aquí las bases, las recetas base para hacer nuestros frappés deliciosos. Así que no se pierdan el siguiente video, que ya ahí les vamos a mostrar cómo hacerlos y, obvio, cómo los vamos a disfrutar nosotros. Así que no se pierdan el siguiente videito donde vamos a estar demostrando receta por receta. No les voy a hacer todos los sabores, pero les voy a hacer unos de los que más nos gustan a nosotros. Pero les voy a hacer los sabores que más nos gustan a nosotros, porque pues obvio no puedo hacer todos los sabores que tenía a la venta, porque eran bastantes sabores. Y pues eso fue el contenido que les quería compartir el día de hoy, chicas. Espero les sirva de mucho, mucho. Ustedes saben que yo hago mis videitos aquí trato cada semana, pero pues es cada que puedo, hago mis videitos para compartirles lo poco que yo sé, el poco conocimiento que yo he adquirido a través de estos 10 años ya en este hermoso y maravilloso mundo que es la repostería. Y pues la repostería es un oficio bastante amplio donde tú puedes poner toda tu imaginación y también te da bastantes frutos, chicas. Así que pues espero les sirvan todas las recetitas que les he compartido. Espero y puedan apoyarnos compartiendo nuestros videos, compartiendo nuestra fanpage, nuestras redes sociales como la página en Instagram, la página en Facebook, el grupo, para poder acrecentar un poquito más esta familia y poder seguir nosotros compartiéndoles a ustedes todas las recetitas y los conocimientos que nosotros hemos adquirido aquí paso a pasito en este mundo de la repostería, porque yo empecé como cualquier chica que quiera empezar, chicas, me empecé con miedo a aprender el horno porque no sabía ni qué. Mi primera vez que yo horneé mi primer pastel, yo tenía 8 años y pues mi abuelita era la que me ayudaba a hacer esos experimentos, porque obvio los primeros pasteles me quedaron un fiasco. El primer pastel que horneé me quedó súper bien porque mi abuelita me ayudó. Mi abuelita pues era su receta súper, súper secreta. Y pues paso a pasito hemos aprendido en cursos, hemos aprendido en diferentes libros que yo he adquirido. Hemos tomado ya algunos diplomados que nos han ayudado bastante a entender muchísimo más este mundo tan maravilloso. Y todo ese conocimiento es el que yo les he empezado a compartir. Obvio, yo les he empezado a compartir desde cero, desde con las recetitas que yo empecé, porque a mí se me hizo súper fácil empezar con eso. Espero que ustedes también les esté ayudando bastante. Yo monté mi pastelería café con receta sobre de mi abuelita y pues teniendo solo 3 cursos de decoración, chicas, 3 cursos, y me animé a montar mi pastelería. Obvio, le eché muchísimas ganas porque yo tenía pues las ganas de hacer algo bastante grande en este mundo. Pues le eché todos los kilos del mundo para poder montar mi pastelería y funcionara mi pastelería café. Ahorita estamos ya en este mundo que de las redes sociales, ya no estamos físicamente, pero también mi mayor deseo es poder ayudarlas a todas ustedes que desean emprender un pequeño negocio o emprender un gran negocio de la magnitud que tú quieras, poderles dar como los cimientitos, esas recetas deliciosas que yo sé que funcionan, porque funcionaron en mi pastelería, y pues espero ayudarlas a ustedes a eso, a lograr poner su propio negocio. Y pues esa es la finalidad de estos canales, de estas fanpage, ayudarlas a ustedes a perder el miedo al horno. Y si tú tienes ese deseo de emprender tu propio negocio, que nuestras recetas te sirvan y te ayuden a hacerlo. Y lo único que les pedimos es que por favor, pues compartan las recetas, compartan los videos, compartan las fanpage para poder nosotros seguir ayudándoles, para poder seguir nosotros aquí compartiendo con ustedes. Y ustedes saben que eso es totalmente gratis, no se les cobra absolutamente nada porque tú compartas, porque tú
compartas un video, porque tú compartas la fanpage. Así que espero que me puedan ayudar con eso, chicas. Y ya saben, también cualquier duda, cualquier consejo, cualquier comentario, aquí abajito las leo. Igual si quieren interactuar un poquito más entre mí y más chicas que estamos interesadas en este maravilloso mundo de la repostería, pues vayan y únanse en el grupo de las dulzuras de Andy. Allí como que se puede interactuar un poquito más fácil entre todas que lo que es aquí el canal o la página de las dulzuras de Andy o el Instagram. Es más fácil interactuar como en el grupo. En el Instagram también un poquito más fácil. Así que ya saben, chicas, no olviden por favor compartir. Y sin nada más que decir, chicas, gracias, besos, bendiciones y nos vemos el próximo videito. Bye, hasta la próxima.